Hoy vamos a ver los pasos que has de seguir para adiestrar a tu perro en obediencia, conseguir que te obedezca, poder soltarlo e incluso controlarlo en situaciones difíciles. Hola, soy Manuel de Canine Service, psicólogo, coach y entrenador canino. Te doy la bienvenida a un nuevo episodio. No olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para estar al tanto de los nuevos contenidos. Y ahora sí, ¡vamos con el vídeo! La obediencia es un conjunto de ejercicios que te sirven para tener control sobre tu perro. Estos ejercicios son el caminar junto, el sentado, el tumbado, los quietos y el control a distancia o el llamado. Así que, bueno, vamos a ver paso a paso qué tienes que hacer para conseguir estos ejercicios. El ejercicio de quieto lo tienes que trabajar de forma transversal durante todo el entreno. En la primera fase vas a guiar al perro, vas a elegir el reforzador que más le guste, en este caso a Job es la pelota lo que más le gusta, y simplemente le vas a poner la correa, te vas a poner el reforzador que más le guste a tu perro, se lo vas a poner delante y él lo va a seguir, y de cuando en cuando se lo vas a entregar. ¡Yes! ¡Ah, muy bien! El siguiente ejercicio que vas a hacer va a ser el sentado, y de la misma manera que estás guiando a tu perro a seguir la pelota o el reforzador que hayas elegido, vas a tirar para arriba y vas a provocar que se siente. ¡Muy bien! Para conseguir el ejercicio de tumbado vas a hacer exactamente lo mismo, pero en vez de subir la pelota o el trozo de comida que tengas en tu mano para arriba, lo que vas a hacer es precisamente bajarlo para abajo para que él lo siga. Fíjate. ¡Ah! ¡Yes! Muy bien. Esto mismo podrías hacerlo perfectamente con comida. Fíjate, incluso si tu perro no baja o pone resistencia, yo ya lo he hecho muchas veces y él pues baja muy bien, baja rápido, pero si tu perro pone resistencia a bajar, lo que puedes hacer es reforzarle a medio camino. Por ejemplo, fíjate, digamos que aquí te deja de bajar a esta altura, puedes reforzarle aquí, darle premio y poco a poco le vas a ir dando premio cada vez más abajo hasta que al final llegará abajo de todo y aquí le vas a dar el refuerzo, el último refuerzo, ¿vale? Algo muy importante es que te aguante esta posición estática hasta que tú le des una señal liberadora y le indiques que ya puede dejar la posición. Yo, en mi caso, yo le digo el OK y él ya sale para arriba, ¿vale? Y con el sentado lo mismo. Lo sientas y sabe quedar sentado hasta que le digas el OK. Y entonces ya le puedes entregar su refuerzo. Una vez tengas la base sólida ya de los sentados y de los tumbados, vas a empezar a trabajar los quietos. Fíjate. ¿Seo? Muy bien. Le vas a marcar la orden de quieto y como que previamente le has enseñado, se ha de quedar sentado hasta que le digas el OK. Entonces, algo muy importante antes de avanzar en el proceso es que tengas claro el tema de no dar dobles órdenes a tu perro. Si le dices que se siente una vez, ha de sentarse a la primera. Si no se sienta, pues bueno, lo guías hasta que se siente. Si yo, por ejemplo, digo Job, seu, y no se sienta, pues lo voy a guiar hasta que se siente, ¿vale? Le voy a ayudar, fíjate, he tensado un poquito la correa hacia arriba, he hecho el amago de empujarle un poquito la cadera hacia detrás y se ha sentado, pero no voy a empezar a repetir la orden. Esto es muy importante. Luego también deberías considerar el hecho de elegir comandos que sean cortos. Por ejemplo, es mucho mejor decirle sienta que no decir siéntate. Por eso las palabras en inglés y en alemán van también para el adiestramiento, porque sit, sit son monosílabas. Es mucho mejor decir sit que no decir siéntate. Lo mismo para el tumbado. Es mucho mejor decir un Platz en alemán o un down en inglés que túmbate, ¿vale? En castellano muchas veces yo lo que digo es tumba en vez de tumbado para facilitarle al perro la comprensión y la integración de ese comando verbal. Entonces, seguimos a la siguiente fase. Una vez ya has trabajado pues consiguiendo los patrones motores con el reforzador, tu perro lo estás guiando a través del reforzador, sea bien sea comida o bien sea la pelota o el reforzador que a él le guste, vas a pasar a la segunda fase, que es que le vas a pedir el comando y lo va a hacer para ganarse la recompensa. No lo va a hacer porque hay una recompensa que lo está guiando. Job, sit. ¡Ah, bravo! ¡Yes! ¡Ah, muy bien! Seguramente no va a ser tan fácil, te va a resultar un poco más complicado. Job ya ha trabajado y sabe perfectamente solucionar los comandos. En caso de que tú indiques el comando verbal, le digas la orden que sea y no lo haga, en vez de sacar el reforzador, en esta segunda fase lo que vas a hacer va a ser ayudarle un poquito, guiarlo un poquito, con tu mano, ¿vale? Y cuando lo haga, o incluso con la correa, puedes tirar con suavidad de la correa para acompañarlo, y cuando lo haga, entonces es cuando ya, yes, le vas a dar su refuerzo. Cuando tengas esto trabajado,
vamos a decir que tienes ya el control a corta distancia sobre el perro. Tienes esos ejercicios básicos pues para que haya cierta comunicación y para que haya control a corta distancia. Entonces vas a empezar con los ejercicios a larga distancia, que son el ejercicio de quieto, dejarlo quieto con órdenes estáticas, desde el sentado y desde el tumbado, y luego vamos a pasar a trabajar la llamada. Si quieres saber por qué algunas personas consiguen que sus perros les hagan caso y otras no, y descubrir los tres pilares para que tu perro sea obediente y feliz, puedes registrarte en la clase oculta y exclusiva que no encontrarás en ningún otro lugar y que te dejo abajo en la descripción y también arriba en la tarjeta. Seguimos. Vamos a ver ahora cómo consigues los quietos. Y como te he dicho antes, es desde los sentados y desde el tumbado. O sea que ya tenemos los ejercicios de sentado y tumbado. Hemos dicho que se mantenían hasta la orden de liberación y entonces simplemente lo que vamos a hacer es alargarlos. Por ejemplo, sit. Ah, muy bien. Quiet. Vale, te alejarás un poquito. Puedes tener tu premio en la mano preparado por si se levanta, enseguida guiarlo a sentarse, ¿vale? Si no se sienta, si no se levanta, que aguanta sentado, le puedes decir el bien, entregarle el premio, reforzar la orden estática, la posición estática, y después pues ya te vas a acercar, vas a coger correa y lo vas a liberar como has hecho antes, cuando le enseñabas a sentarse con el OK. ¡Muy bien, yo! ¡Bravo! ¡Muy bien! Entonces, cuando ya tienes un poco trabajado, lo que puedes hacer es alternar todos estos ejercicios utilizando el ejercicio de seguimiento, el ejercicio de caminar junto con la correa extensada como ejercicio transversal que te va a desplazar a lo largo del resto de ejercicios. Así que caminas con él. Venga, vamos con la pregunta. ¿Cuál de los ejercicios de obediencia le cuesta más a tu perro? Déjalo abajo en los comentarios. Si hay alguno que se repite mucho, consideraré hacer un vídeo explicándolo con detalle. Te agradeceré mucho que te suscribas y que compartas este vídeo para ayudarme a que el canal siga creciendo y yo pueda hacer más vídeos como este todas las semanas. Nos vemos la semana que viene. ¡Hasta pronto!